En esta gran familia. ¿Por qué trabajar con mujeres? Porque cuando tú inviertes en una mujer, no estás invirtiendo en una persona, estás invirtiendo en una familia, en una comunidad entera. Siempre nos ha dado trabajo, no nos ha hecho faltar, siempre palito hemos trabajado, sino lo que avanzamos. Para la casa nomás no está, entonces ya no estamos en la calle. Yo considero como parte de mi familia y yo también me siento que soy parte de Al Atlas, que cuánto tiempo estoy trabajando con ellos, estoy muy agradecido. Sí nos ha hecho crecer como empresa y también pues económicamente, porque hemos progresado, ¿no? Hemos hecho algo más. Gracias a la empresa, ¿no?, que siempre me ha apoyado. Yo tengo mi taller, he logrado conseguir bastante maquinaria, he podido hacer mi casa y he podido también dar bastante trabajo a varias personas. En Al Atlas promovemos la creación de microempresas. Lo hacemos mediante capacitación, cooperación para la compra de máquinas e infraestructura y, lo más importante, con trabajo sostenible. Siempre, como nosotros somos padres pocos y nuestros niños demoran en llegar a esta institución, una hora a una hora y media, cruzando ríos de las distancias lejos. Ahora se va a construirse un albergue para los niños. Los agradezco muchísimamente a la señora Jessica, más que todo, porque sus promesas van cumpliendo. Más que todo en eso, los niños y los adultos también esperamos, ¿no? Que ellos se sienten muy agradecidos y están aprendiendo de que la fundación les enseña a compartir, porque les traen útiles y no es que vienen una vez al año y se van. No perdemos contacto, tanto ellos con los niños, ellos nos visitan o nosotros vamos para pedir el apoyo que nos hacen llegar. Nuestra misión en el ámbito social está dirigida a mejorar la calidad de vida de la sociedad donde trabajamos, apoyando mediante la fundación a las comunidades de nuestra región Arequipa, contribuyendo así con el desarrollo del país. Encontrar clientes que compartan la misma filosofía, el mismo espíritu de negocio, ha sido de vital importancia. No estamos solos en esta cadena. Todos saben y son conscientes de este impacto positivo. Hoy Al Atlas es una empresa en constante proceso de profesionalización. Exportamos un promedio de 12.000 prendas mensuales. Iniciamos 2 personas y actualmente generamos trabajo para más de 500 familias. Nuestras prendas